¿Cuándo es tu cumple? Mi cumple es el 29 de mayo. 29 de mayo, ok. ¿Tu color favorito? El azul. ¿Tu película favorita? Mi película favorita, Fight Club. ¿Algún libro que te guste? Me gustan varios libros. Me gusta el libro de los cuatro acuerdos, que es un libro de un autor mexicano. Y me gusta El Alquimista, de Paulo Coelho. Me gusta El Principito también. Y hay varios libros que me gustan, me gusta leer también. ¿Algún actor o actriz que te encante, que admires? Mi actor favorito es Al Pacino. Al Pacino, wow. ¿Tu música favorita, tu grupo favorito? Mi grupo favorito son los Beatles, pero me gusta muchísimo también la música actual. Me encanta de todo. Me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta lo nuevo que está haciendo ahora. Escucho prácticamente mucho de todo. Hay algunas cosas, de todo me gusta. ¿Alguna frase que te encante, que siempre digas? ¿Alguna frase? Uy, es que tenemos muchas. Fresco, no seas fresco. Ahorita tenemos muchas, pero bro es de mis frases favoritas. Oye, ¿alguna anécdota que quieras compartir con todas las chavas? No sé, algo que les haya pasado en grabación. Híjole, pues hasta ahorita solo cosas padres, La verdad es que hemos creado un ambiente súper mágico. La verdad no es broma ni nada, hemos creado así entre todo el elenco, pues nos hemos hecho así casi como familia. Desde los talleres ya se veía venir que nos íbamos a integrar muy bien, y ahora en las grabaciones ha sido súper increíble, ¿no? Ha sido padrísimo ver cómo todos nos llevamos súper bien, cómo ya llevamos casi 5 meses de grabaciones y nos seguimos llevando como en el primer día, nos seguimos queriendo mucho, nos apoyamos muchísimo. Y bueno, pues qué anécdota más padre que saber que todo lo que se ve en la pantalla no es fingido, ¿no? O sea, que todo es como verdadero, porque cuando el elenco y todos se llevan bien, pues se refleja en la pantalla, ¿no? Y creo que es lo que está bien. Oye, ya que estamos hablando de la novela, platícanos de Mateo. ¿Qué es en lo que más te gusta este personaje, en lo que más te identificas con él? Me encantan muchísimas cosas del personaje de Mateo, principalmente porque es fan del fútbol y yo también soy un apasionado del fútbol. En eso creo que nos identificamos muchísimo, porque pues a mí también me gusta mucho el fútbol. Y bueno, en varias cosas me identifico con él, en que siempre he estado del lado de la justicia. Yo también siempre he sido como muy, muy así, o sea, también en cualquier circunstancia en la que me he visto expuesto, siempre me gusta estar del lado del bien y del lado de la justicia. Y eso creo que también es una cualidad y una virtud de Mateo que también comparto con él. Y muchas cosas, la verdad es que me identifico en muchas cosas, como también en otras, pues no tanto, pero por eso es un personaje. ¿Y también eres americanista? ¿También eres americanista? Uh-huh. Ah, súper bien. Oye, ¿y qué es lo que se te ha hecho más difícil de Mateo, o sea, interpretar? Pues fíjate que no me lo vas a creer, pero no muchas cosas, ¿eh? Ha sido un personaje que me ha fluido también, o sea, me adueñé tanto del personaje, o sea, me convertí tanto en Mateo cuando soy Mateo, que no me ha costado mucho trabajo nada, ¿eh? Realmente las grabaciones han sido muy divertidas, han sido muy padres, y la verdad es que me la paso súper bien, y eso hace que no te sea pesado y que no te cuesten trabajo las grabaciones, porque cuando te la pasas bien en lo que haces, pues yo creo que eso es un super plus, ¿no? No muchas personas pueden decir eso. Oye, adelántanos un poquito, ya te vimos que ya eres novia de Antonella, por fin. Pero ahí adelántanos un poquito de lo que va a pasar. Pues no les puedo adelantar mucho porque preferiría que lo vieran en Atrévete a Soñar. Pero bueno, pero la historia pues sí ya va dando sus pequeños pasitos. Y está muy padre, ahorita ya estoy andando con Antonella y pues no se pueden perder lo que viene porque es muy interesante y no se pueden perder la historia. Oye, fíjate que la gente pregunta mucho sobre la ropa. Quieren saber si la van a sacar a la venta, los tenis les encantan, el disco. Pues mira, el disco ya tenemos más o menos fecha, y todo lo que tiene que ver pues con el camp, con el uniforme y todo eso, me imagino que más adelante claro que sí ya podrán pues tener todos los accesorios, nuestros tenis, todo lo que usamos, pero la verdad es que no estoy así como que muy, muy, muy todavía con las fechas concretas, pero sí, o sea, ya se viene el disco, se viene la revista oficial, que van a salir en el mismo mes, y la revista va a estar increíble. El disco pues lo hemos estado haciendo con muchísimo cariño, con todo nuestro esfuerzo, creemos que es un muy buen disco, porque tienen rolas de todos los grupos de que están en la novela, entonces pues está súper, súper, súper padre. Y pues todo eso se viene más o menos como por el mes de abril. Las fechas exactas no, pero ya en el mes de abril ya podrán esperar el disco y la revista oficial. Oye, pues algo más que quieras agregar a todas las fans de Atrévete a Soñar. Híjole, pues claro que sí, pues que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando. De verdad, las fans son súper, súper, súper importantes para mí. Las quiero muchísimo, les mando millones de besos.
Y de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando. Y obviamente decirles que no se pierdan Atrévete a Soñar a las 4 de la tarde por el Canal de las Estrellas. Amiga.